Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de QuéEs.com. En el video de hoy hablaremos acerca de qué es la fe según la Biblia. La fe es un concepto clave en el cristianismo y durante siglos ha sido el fundamento de las creencias cristianas. Pero, ¿qué es la fe y cómo podemos desarrollarla y aumentarla? Según la Biblia, la fe se define como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Es una fuerza espiritual que nos capacita para superar los retos y obstáculos de la vida, y es esencial para las personas que tienen temor de Dios y también para desarrollar nuestra relación con Dios. ¿De dónde proviene la fe? La fe es un aspecto fundamental del cristianismo y se considera un don de Dios. Según la Biblia, la fe proviene del oír y entender la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: "Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo". Nuestra fe se desarrolla a través de nuestra relación con Dios y nuestra comprensión de su carácter y sus promesas. Según la Biblia, la fe es un concepto central en la vida espiritual y religiosa. La fe se define como la confianza y la creencia en algo que no se puede ver o comprobar de manera tangible. En el contexto cristiano, la fe se basa en la creencia en Dios y en su revelación a través de Jesucristo. La fe, desde la perspectiva bíblica, tiene sus raíces en la relación entre Dios y el ser humano. Se considera que la fe es un don de Dios, una respuesta del corazón humano a su amor y revelación. En la Biblia, se destaca que la fe es esencial para tener una relación con Dios y recibir su salvación. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos 11:1, se ofrece una definición famosa de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta afirmación destaca la confianza y seguridad que implica la fe, incluso cuando no se tienen pruebas físicas o evidencias tangibles. ¿Cuál es la importancia de la fe? La importancia de la fe es evidente en muchos aspectos de la vida y tiene un impacto significativo en el bienestar espiritual y emocional de una persona. La fe da a las personas esperanza, guía y un sentido de propósito. La fe tiene una importancia fundamental en la vida espiritual y religiosa, así como en la vida de las personas en general. Algunas de las razones por las cuales la fe es considerada importante son: relación con lo trascendente. La fe establece una conexión personal y profunda con lo trascendente, ya sea con Dios en el contexto religioso o con una realidad superior o espiritual. Proporciona un sentido de propósito y significado en la vida al reconocer que hay algo más allá de lo meramente material. Fundamento de creencias y valores. La fe establece un marco de referencia para las creencias y valores de una persona. Brinda una base moral y ética, ayudando a guiar las acciones y decisiones diarias. La fe puede influir en la forma en que se percibe el mundo y en cómo se interactúa con los demás. Esperanza y consuelo. La fe puede ser una fuente de esperanza y consuelo en momentos de dificultades, pérdidas o sufrimiento. Proporciona fortaleza y apoyo emocional al confiar en la ayuda divina, la gracia o la providencia en situaciones difíciles. Transformación personal. La fe puede ser un motor de cambio y transformación personal. A través de la fe, las personas buscan crecer espiritualmente, desarrollar virtudes, superar desafíos y mejorar como seres humanos. La fe puede inspirar un compromiso con la justicia, la compasión y el servicio con los demás. Comunidad y pertenencia. La fe puede unir a las personas en comunidades de creyentes que comparten valores y creencias similares. Estas comunidades proporcionan un sentido de pertenencia, apoyo mutuo, compañerismo y la oportunidad de adorar o practicar la fe juntos. Si el video te sirvió de ayuda, déjanos un fuerte like. Además, si tienes otro tema interesante para traer a este canal, déjalo saber en la caja de comentarios. Adiós.